¿Y qué creen? Pues que me fui a la guayaba. Estamos en el guayaba y vamos llegando, son 9 de la noche. Estamos en San Cristóbal de las Casas y como ya es noche, pues está oscuro. Hasta mañana les voy a poder mostrar este bello hotel y esta bella ciudad que es San Cristóbal. ¡Les mando besos! ¡Mua! Pues vinimos a San Juan Chamula, vamos a visitar la iglesia. Esta es la calle principal, pero es un mercadito. Y aquí andamos viendo de todo, ¿verdad, Salvita? Hay fruta, hay flores de cempasúchil, hay ropa, hay jicaritas, hay juguetes. Uf, hay de todo. Miren las gorditas típicas de aquí. ¿Cuál es el piquín? Este. ¿Y el blanco de qué? ¿Cuál es? ¿Ese? ¿Qué tanto hay, Salva? A ver, cuéntame. Las calaveras. Sombreritos. Cruces. Mira, hay una cruz. Tapadores de Chiapas. Ah, esto está padrísimo. Mira los alebrijes. Hasta los. Mira, mira los cohetes arriba. Vamos, que nada nos interrumpa. Ahí vamos. Sí. Sinacatlán, Sinacantán. A ver, Mariana, repite. Sinacantán. Como cantan, pero Sinacantán. Y ahora llegamos a Sinacantán, que es un pueblo que produce muchas flores. Estamos aquí en la plazuela principal y vamos a visitar esta iglesia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Cuál? ¿Qué verme? Buenas tardes. Sí, ellas. Besos que están aquí enfrente lo está haciendo aquí. ¿Tú noche? Ellas hacen los telares. Esos son los que se amarran a la cintura. Exactamente, mira, tiene un cinturón. ¿Quieres que nos expliquen? Está haciendo uno como este. Este se puede usar como para mesa, así. Está precioso. Un chiquito mesa. Uh-huh. Y entonces se puede hacer en bolsa para tortilla. Lo bordamos de acá, lo bordamos de los lados y va a quedar así. Es porque nosotros aquí hacemos bastante las tortillas y se lo ponemos adentro. ¿Y ese cuánto cuesta? Este sale en 300. En 300. Oye, ¿cuánto se tarda en hacer uno así? Como este se tarda como 15 días. 15 días. 15 días se tarda. Porque se tarda más tiempo arreglando los hilos porque llevan varios colores. Sí. Y este dibujo es tejido. ¿Ya viste colorado, cómo le van metiendo los hilos? Mira. Está haciendo. Y va haciendo las figuras. Ajá.
¿Ya viste, nena? Y lo aprieta, ajá. Mira. Van tejiendo por capas. Ahí va hilo por hilo. Estos dos es para hacer el dibujo. Estos es para hacer estos. Y estos es para hacer la tela. Como este. Estás muy chiquita para bordar tan bonito. Es su primer bordado ese. ¿Es el primero? No, pues trae el arte en la sangre. Sí, dale ahí. Wow. Este es de punto de cruz. Qué bonito azul. ¿Ese es un vestido de novia? Wow. A ver. Este es el traje típico de aquí. Mi amor, no te sientas comprometido. Ya me están alistando para este proceso. Wow. Todo es tejido con punto de cruz. Y esto es hecho en el telar. Todo es hecho en el telar. Ver, ¿qué más me? ¿Siempre es de este color? No, el color es, se puede variar. ¿Variar? Ajá. Ay. Lista. Pues ya saben que me encantan estas cosas típicas. ¿Cuál te gusta más, nena? ¿Este de colores o este blanco? Que también está precioso. No sé. No sé. Yo creo que este de colores. Mira, va con mi sombrero. Sí. ¡Lista! Oye, no te vayas a sentar en esa silla, ¿eh? Una máquina de escribir, vale. Oye, y con estas máquinas, esto grababan, con esto grababan el cine. Así eran las máquinas de escribir, nena. ¿Sabes qué es una capilla? Es como una mini iglesia. Eso es un piano. Están llenos de flores en cempasúchil y pones las fotitos de tus muertitos y le pones las cosas que le gustaban. Mira, ese de allá atrás tiene una cerveza y tiene plátanos, ¿ya viste? Les pone su veladora. En ese tipo de aparatos, a mamá le tocó todavía grabar la voz de los discos que grabamos con la onda vaselina. Miren, van dando vuelta y van grabando. Mis hijos ya no saben qué es eso. ¡Ay, qué padre! Llegamos al andador, que esta es la calle peatonal. Vean nada más. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Clavarla, no, mejor. Acomodarla.
si me voy, te vas junto conmigo. A ver, déjate, bueno. Mira, unas piñatas hay de imanes. Oye, Chava, ¿tú no querías un atrapasueños cuando te dabas dedo? No. ¿Dónde quedaron las piñatas? ¿Qué te compró, mamá? Como que esto. Un balero. Un balero, pero como ya me compré el té, ya no me va a comprar el chompi. Mira, brillan en la oscuridad. ¡Padre! Muy bien, Salvita. A ver, nena. ¡Ay, qué linda! A ver, voltea. Quiero ver tu flor. A ver, volteate. ¡Qué linda! ¡Vámonos! La verdad me costó mucho trabajo seleccionar el hotel porque me metí a buscar. Y hay unos hoteles boutique preciosos, pero este en específico me encantó porque son como casitas independientes, llenas de vegetación. Hay hasta un laguito con peces. Mira, se los voy a enseñar. Guayaba Inn. Este es el desayunador. ¡Hola, niños! ¡Hola! Segundo día aquí en Chiapas, tan bonito que es Chiapas. Y ¿saben qué? Me voy a acusar, nunca había venido al Cañón del Sumidero. Y ahora que traje estos chaparros, vengo con mi tía Pati. ¡Hola, tía! Es hermana de mi papá. Y traje a los chaparros al Cañón del Sumidero. Y pues yo también lo voy a conocer, tan famoso que es. Así que les voy a compartir nuestro paseo del día de hoy. Miren, a ver, por acá se pueden meter. Mira, este está hermosísimo. Está precioso. Wow. El verde también. Ese es el típico, ¿no? El de colores. Mira, los abanicos. ¿Ya viste los abanicos? Mamá, ya mira las Barbies, mi amor. ¿Y estas son como cosas infinitas? Porque le haces así. Sí, son los cubitos. 80 pesos, la muñequita, la tablita mágica. 25. Oye, de regreso para no cargar, ¿va? ¿Quieres una Barbie? Sí, va, esa sí te gustó. Y aquí están los trompos también. Gracias. Como el que traes en la mano. Ese ya lo tienes. Gracias. Mira, mi diferente. También es un valero, pero en bonito tiene que... ¡Ah, ese está padre! Va, de regreso lo buscamos. ¡Mande, mi amor! ¡Vámonos! ¡Uy! Con chaleco incluido, por lo que sea, dice Salva que si nos vamos a meter a nadar. ¿Sabes que antes aquí había una competencia internacional de nadar? De nadar, y nadaban con los cocodrilos ahí en este río y toda la cosa. Ya la quitaron por la contaminación. Pero ahorita vamos a disfrutar del Cañón del Sumidero. ¿Quieres ver cocodrilos? Sí, yo también. ¿Viste, nena? ¡Mira! Se alimenta de
¡Ay, un bebecito! Ah, mira, 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 acá hay otro. Ahorita se va a asomar. Ese es el más chiquito. Ay, ese ahí va con el otro. ¿Ya viste? Ay, mamá, ese se colgó. Sí, es toda una familia. Nos acercamos más, mete la cabeza. ¿Ya viste? Hola, ¡ay, su boca! ¡Mira, mira, 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 mira! La acaba de abrir. Allá, mira, ahí derecho. Ahí. ¡Ay, ya lo vi! ¿Qué? Sí, sí, está como del tamaño de tu pierna, yo creo. La tuya. La tuya. Ya vamos llegando aquí. Chiapa de Corzo nuevamente. Ahora sí, hora de comer. No. Tengo hambre. Ay, cómo saca la lengüita. ¿Y pica? ¿No te da miedo, Salva? Ay, ya. Pues nos gustó mucho el cañón del sumidero. Ya finalmente le compré su trompo a Salva. Le dije que juguetes, pero no de los que podemos conseguir en el súper o en cualquier lugar, sino de los típicos. En las que a mí me tocó jugar con esos también. Lo voy a tirar también. Por acá, mira. Sí, a ver. Mira que aquí el piso está medio irregular. Y aquí a la vuelta de la Plaza Central encontramos este restaurante que también es buffet y se ve todo delicioso. Sí, el día de hoy la vamos a pasar en Chiapa de Corzo. Estamos en el Hotel La Ceiba, que está precioso. Mi amor, mi amor. Está fría. ¿Está fría? Muy ¡ay! Fría. Te metes y está muy fría. ¿Y luego? Me quedé temblando un ratito, pero... Y ahora sí, nos vamos a pasear un ratito al centro. Ah, qué bonito hotel. ¡Ay, qué padre! Si nos tomamos una foto aquí. ¿No lo viste desde cuando llegamos? Sí, pero no nos tomamos la foto.
No saben todo lo que compré en este pasillito. Esto es sorpresa. Tienen cosas bien bonitas. ¿Eh? La luna. ¡Wow! Mira.